siente frío. Pero ella estaba disfrutando y le pisé de la cola. Monedas. Esto es lo que quedó después de un goteo de agua. Estos no son de aquí, pero lo trajeron para mostrarlos. Voy a tocar este hielo. Tuvimos permiso para hacerlo. Este tenía reflexión. Estaba muy bonito. Donde está la luz, allí había hielo antes y todo lo que hay alrededor, eso fue lava antes y ahora es una roca. Bastante hielo y por ende hacía un frío. A la vez nos explicaron que esto fue rehecho porque se estaba hundiendo las instalaciones. Entonces eso es porque pueden ver un poco de madera por allí. Por aquí nos estaban explicando que había agua y se formó una catarata y al congelarse reventó una parte de las rocas.
Esta cueva encierra muchas historias, así que hemos estado explorando todo. Ha sido una interesante ruta para pasar y celebrar nuestro aniversario por aquí. Creo que Nikita disfrutó bastante caminar con nosotros porque hacía calor y aquí adentro estuvo frío. Salimos ahora sí a disfrutar un poco del sol y esto se ve maravilloso. Vean esa parte, voy a tener que acercarlo para que ustedes puedan verlo. Hay un rostro de humano. Aquí vamos a ver como pisos de rocas y eso se debió a que el volcán explotó y formó esos pisos. Así que estamos observando eso y el sol está maravilloso. Aquí estamos mirando que el túnel continúa 3 millas más. No fue el final hasta donde llegamos dentro del túnel. Entonces, eso es lo que nos están mostrando por aquí. Muchas piedras. Vean ese, está bonito. Me llamó la atención esto.